Formar parte de la expoferia. La idea es volver a retomar lo que fue en un momento dado la Feria de la Lima, lo que se han hecho algunas ferias, pero conjuntarlo todo, de tal manera de que sea una expo de todos los productos que tenemos aquí, tanto muebleros, tanto la cuestión de la industria del vestido, la industria tequilera, la industria de productos lácteos, la industria de rompope. Sí, o sea, tenemos un sinfín de conjuntado con la gastronomía tan buena que tenemos aquí, con la cuestión de nuestra gente tan apapachadora, tan gente que es muy cálida. Sí, exactamente. Aunado también a un teatro del pueblo, en la cual se presenten una serie, no podemos decir de ahorita de unos artistas, pero yo creo que se puede ir haciendo, estamos partiendo de cero, pero creo que con la voluntad de toda la gente de aquí de Atotonilco nos gusta recibir al turista. Y eso es un motivo para que la gente jalar, por ejemplo, si cada uno de nosotros jalamos a un amigo, a algún pariente que vive fuera, sabes que para tal fecha va a ser nuestra feria, esto, lo otro, vente, podemos ir empezando y decirle a Totonilco, al estado y a diferentes espacios, a demás estados, que Atotonilco tiene un potencial turístico tremendo. Porque tenemos la cuestión, una, áreas verdes, tenemos cantidad de áreas verdes. Tenemos una área donde tenemos tierra colorada y tenemos tierra de barro, ¿sí? Tenemos la cuestión de una historia, los 480 años tenemos una historia. Tenemos en la cuestión de arquitectura, tenemos un gran, esa parroquia de San Miguel que tenemos, aunado a nuestra capilla, aunado también a la cuestión, en cuestión de servicios, acordémonos que tenemos un asilo de ancianos, que tenemos un orfanatorio, que tenemos un albergue, cosa que muchísimos municipios o más, y más grandes que nosotros no lo tienen. Tenemos la cuestión de la cuestión de educación. También tenemos desde kinder, primaria, secundaria, facultad, o sea, tenemos todo. ¿Qué es lo que nos falta? Nada más nos falta darlo a conocer.